derecha. Dale, llévame allí. No, al contrario, coño. ¡Bien, viejo, no, bueno! ¡Vini, maicito, vini! ¡Vini, maicito! ¡Ve mucho, Marcelín! ¿Cómo hay? ¡Mucha, muy bien, vini! ¡Ahora sí, hijo mío! ¡Cállate, mi loco! ¡Viejo, no, bueno! ¡Vamos, salió! Falta dinero, falta dinero. Eran 23 techos de tabaco. Ahí viene Crisanto. Crisanto, Feliciano revisó la mercancía. Eran 23 tercios de tabaco, don Crisanto. Falta dinero. Bueno, fíjese, tú sabes contar. Falta dinero, don Crisanto. Tú sabes contar y aquí está bien anotadito. Mira. Míralo. Crisanto. Yo no sé contar, pero Feliciano sí sabe contar. Falta dinero. ¿Sabe contar el negro bruto? Está dinero. Falta dinero. ¿Por qué siempre discutiendo, don Crisanto? Mírenme a mí. Traigan esto. Vean qué hermosura. Miren, damasco de la India. Sedas del lejano oriente. Cuentas de la fabulosa Venecia. ¿Y los fusiles? Ah. ¿Tú me prometiste los fusiles para este viaje? Sí, pero el dinero no alcanzó. Yo tengo más dinero enterrado en el palenque. Bueno, será para el próximo viaje. Para la próxima no, don Crisanto. Tú me prometiste los fusiles para este viaje. Ya, se acabó el trabajo. Vamos ahora a beber un buche de este demonio. Y les voy a contar cómo cayó el virreinato del Perú. Italiano. Sin fusiles no vamos a ninguna parte. Toma, para ti. A los blancos los echaron al mar. Ahora a España solo le quedan unas preciosas islas llenas de negros que quieren fusiles. ¡Cómo! Seguimos siendo amigos, ¿no? ¡Para la próxima! Y sus demás palenques poco sabemos. Ignoramos situación y cantidad de habitantes. Sus jefes, Ventura Sánchez y Manuel Griñán, más conocidos por Coba y Gallo, provienen del gran palenque, destruido hace algún tiempo por el ejército. Gallo es el jefe de Malhuala y Coba el de Bumba. Ambos caudillos gozan de gran prestigio entre los demás palenques, mucho más después de haber elevado a la gobernación una demanda de tierra y libertad. La osadía de ese planteamiento se inspira en las conspiraciones independentistas que surgieron a raíz de la revolución de Haití y la pérdida de nuestras colonias en América. Si no, ¿cómo explica la presencia de ese libro en las ruinas del Gran Palenque? Negros que leen. Si los negros no piensan. Sin embargo, tengo comprobado la presencia entre ellos de blancos aventureros, criminales de toda la haya y, por supuesto, librepensadores enemigos del rey. Como el guajiro ese que capturamos ayer.
Ese es el motivo de su presencia aquí esta mañana, capitán Fromesta. Claro que Crisanto Pérez no es un libre pensador, sino un sinvergüenza que comercia con los cimarrones. Excelencia, permítame utilizar el ejército contra los palenques. Yo garantizo un escarmiento formidable para esos negros y para los que comercian con ellos. No, no es hora aún de utilizar la violencia. Excelencia, tengo informes que, alentados por esos cabecillas, Coba y Gallo, cada día son más los esclavos que viven al monte y desde allí roban, saquean, se burlan del orden. Eso en Haití, temo... No tenga usted temor. Capitán Fromesta, usted que viene de América, de las grandes guerras, dígame una cosa. ¿De qué nos ha servido allí la violencia? Es penoso reconocerlo, pero así es. Esos negros llevan bastantes años ya resistiendo a las mejores expediciones. ¿Quiere decir que el ejército no intervendría? No, por el momento no. Aunque es a usted a quien le toca convencer a ese guajiro que tenemos prisionero para que haga circular ese documento mío entre los negros y marrones. Cumpla usted mi encargo, capitán. Todo podrá ser, pero a su debido tiempo. Usted sabe cómo hacer. Coba, está firmado por el gobernador, de su puño y letra. Y con el sello oficial, mira. Míralo con tus propios ojos. ¿Y tú qué dice la carta, Crisanto? Bueno, el gobernador le quiere dar la libertad. ¿La libertad? ¿Sin más nada? No, hay condiciones. Dice que los jefes serán libres en cuanto firmen la carta. ¿Y los demás? Bueno, los demás, el gobierno se lo va a comprar a sus amos. Entonces ellos se ponen a trabajar para el gobierno y después le dan la libertad. ¿Y entonces? Bueno, tienen que subir a las lomas. ¿Para qué, Crisanto? A perseguir a los que se huyan y no cumplan con el pacto. ¿Qué más dice, Crisanto? Bueno, dice que van a ser soldados libres. ¡Libre! ¿Libre? Fíjense. El gobernador está dispuesto a llevarlo a palacio y discutir con ustedes. ¿Entiende? ¿Cómo entiende, Crisanto? Cimarrón es libre si persigue a Cimarrón. Crisanto, dile al gobernador que ya Coba sabe. Coba, Coba, Coba. Y más nada, Crisanto. Vete. Coba, aprovecha la oportunidad. Yo soy tu amigo y quiero ayudarte. Coba. ¡Coba, no seas bruto! ¡Que te quieren dar la libertad! ¡Cógela! ¡Vete, Crisanto! ¿Cómo? Entonces déjame ir a hablar con Gallo, que a lo mejor él entiende mejor que tú. Si hablaste con Coba, ya hablaste con Gallo. ¡Vete! ¡Coba! ¡Coba, cógela! ¡Cógela, que la libertad, Coba! ¡Cógela! Esta carta es mentira. ¿Por qué mentira? Porque no dice nada de lo que le pedimos. Porque solo da libertad a los capitanes y no dice nada de la tierra. ¿Cómo saberlo sin haber hablado con el gobernador? No habla nada de lo que le pedimos. No, Gallo, gobernador quiere poner de acuerdo primero con los jefes. En el mismito palacio nos va a recibir. Si quiere hablar conmigo, que venga aquí, a Malhuala. Tú estás loco. El gobernador aquí es Malhuala. ¿Y por qué no? Él manda en su palacio. Y Gallo manda en su palenque. Y Pacuá manda en su palenque también. Sí, pero Pacuá deja a sus hombres salir del monte. Dime, ¿por qué tus hombres están bajando al pueblo? Porque están cansados de vivir huyendo. ¿Quieres regresar al látigo del mayoral, Pacuá? No, no quieren volver al látigo del mayoral. Lo que quieren es andar por los pueblos sin que nadie se meta con él. Tú no quieres ser libre, Coba. Aquí todos queremos ser libres. Pero en nuestra tierra, la libertad tiene que ser con nuestra tierra y para todos. Si no, Gallo no la quiere y se acabó. ¡Ey!
Me parece que esta gente se están olvidando que cuando nos acabaron con el gran palenque, vinimos aquí. Y Gallo dijo, aquí ellos nunca van a venir. Descansen, que esta va a ser la tierra de nosotros. Hicimos el palenque que creció y se hizo fuerte. Otro día Gallo llamó a los hombres más valientes y le dijo, coge esa tierra y esa gente para que tú seas jefe en tu palenque. Y a mí me dijo, y tu mujer, deja la cocina. Y tú también ve, porque sabe manejar tu machete. Así fue y así será. Mazunta y su gente se quedan en el monte. ¿Y tú qué dices, Pascual? ¿Y tú, Francisco? ¿Y tú? ¿Y tú por qué tan callado? Coba está oyendo y su cabeza pensando. ¿Qué dice tu cabeza? Parece que nada más que Coba y Gallo quieren la guerra. Los demás se están cansando. Los quiere dividir. Eso es lo que quiere el gobernador con su carta. Pero óyelo bien, no va a poder. Nosotros nacimos aquí y aquí nacerán los hijos nuestros. Dice don Crisanto, y dice que el gobernador quiere que vayamos al mismito palacio. Y nosotros queremos que usted nos lleve, su merced. ¿Ustedes a palacio? ¿Ustedes a palacio? Bueno, así dice don Crisanto, que dice el gobernador. Pero don Crisanto puede estar diciendo mentira. Mira, aquí está la carta. Mira. No entiendo nada de esto, pero voy a averiguar si es cierto lo que dices. Espérenme mañana bien temprano. Espérenlo mañana bien temprano. ¿Y dónde, su merced? En el camino a la casa de Crisanto Pérez. Venga. Jesucristo, custodia en anima tua, en vita eterna. Amén. Corpus Domini nostri, Jesucristo, custodia en anima tua, en vita eterna. Amén. Corpus Domini nostri, Jesucristo, custodia en anima tua, en vita eterna. Amén.
brindemos por los nuevos soldados del rey, por estos bravos guerreros africanos que sabrán dar lustre a las tropas de España. ¿Y para cuándo todos los negros te hacen libre, su merced? Bueno, eso lleva su tiempo. Primero los jefes, después los demás. Entre los que los hay, buenos y nobles. Como tú, Pascual, que eres Lucumí. O tú, Luis, que eres Congo. O tú, Francisco, que naciste aquí. Pero también los hay malos y traidores. Yolofe, Cajome, Mina, Mandinga. Ellos fueron los que los vendieron a ustedes allá en su tierra, ¿lo sabían? Se venden uno a otro. Aquí tú piensas decirte lo que hay que hacer. ¿Te refieres a Gallo y Coba? Sí, señor. Gallo y Coba. Ellos no quieren hacer trato con el gobernador, ¿verdad? Dicen que es mentira, que no es verdad. Vas a hablar con ellos aquí a la loca. Quizá algún día les hagamos la visita. Todo es posible. Además, no todos son tan inteligentes como ustedes. Yo nunca llegué a comprender cómo era posible que Gallo mandara a Pascual. No, su merced, Gallo no manda a Pascual. Pascual es jefe de su palenque. Y Luis es jefe de su... Y Francisco. Me alegro infinitamente de que sean así. Firmes capitanes de sus naves. ¡Bravo! De manera que estos caballeros son jefes de palenque. ¿Cuántos palenques hay en estos momentos? Mucho, su merced. ¿Cuántos? La Palma, Mala Espina, No Me Toque, Toa, Bomba que te coba, Malual. Malual. Ese es el de Gallo. Sí, su merced. ¿Y cómo es eso del comercio que mantienen ustedes con los haitianos? Verá, su merced, los negros vamos a la playa. Nos encontramos con los marineros. ¿Y cuántos viven en ese palenque de Malvala en estos momentos? Bueno, ¿cuántos? En Malvala, en el palenque... ¿Cuántos? Tres veces, sí. ¿Y cómo sabes tú la cantidad que hay? Porque el gallo sabe contar. Y lee. Igualitico que los amos blancos. Si un día quisiéramos hacerle una visita a Gallo, al bala, ¿conducirían ustedes? No podemos. ¿Cómo que no podemos? ¿Por qué no puedes? Porque hicimos juramento con sangre. Aquí acabas de hacer otro juramento y tendrás que cumplir. Capitán, capitán, ya hemos abusado bastante de esta gente. Deben estar fatigados. El viaje de regreso a sus casas es largo y penoso. El camino a vuestros palenques ha quedado abierto a la paz y al entendimiento. Son ustedes libres. ¡Libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Ahora bien, no olviden el compromiso que tienen de perseguir a todo aquel que se oponga a nuestro pacto. Esa es vuestra obligación. Nuevos soldados del rey. Abran las ventanas. Circula el aire. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Ilustrísima, he sabido que esos dos mantienen una posición intransigente. San Francisco atravesó el país de los sarracenos, todo amor y fe y devoción a Cristo, y convirtió al mismísimo sultán de Babilonia. Son muchos los años que llevo aquí de misionero, Ilustrísima. Y en los ingenios, en las haciendas, he visto a muchos de esos infelices preferir la muerte a seguir viviendo en esclavitud. Es como si una pasión los dominara. La ignorancia, Padre Anselmo, es la ignorancia. Perdóname, Ilustrísima. ¿No será que quieren ser libres? Cuidado, Anselmo. La vehemencia puede convertirse en soberbia. Al César lo que es del César. No juzguemos los métodos de gobierno. Aunque peor sería que esta misión se le encomendara al capitán Somesta. Dios no lo permita. En tus manos está evitar el derramamiento de sangre. Ahora bien, escucha mi consejo. Lleva en ti la dulce voz del pastor y a la vez la mano firme del arcángel. Prepárate y ve con Dios. La paz del Señor sea con ustedes. Siéntese, su merced. Buena falta me hace. No estoy hecho al monte. El cuerpo se hace al monte. Sí, pero a veces también el monte acaba con el cuerpo. Y muchas veces hasta con el corazón. Dime, ¿cómo sabían que venía a encontrarlos? El monte tiene muchos ojos. Miren, hijos míos, he sabido que frente a las generosas proposiciones del gobernador, solo se habla de la obstinación de ustedes. ¿Es que no han comprendido bien? ¿Por qué dudan? El pacto nada más que da la libertad a los jefes. ¿Y a los demás también? Con trabajo honrado la ganarán. La libertad tiene un precio, ¿sabes? Sí, pero el precio de la libertad no es perseguir a los hermanos. Muy bien, muy bien. Es una hermosa idea de tu parte. Pero en este caso no sería para mal, sino para bien. Ponerlos de parte del orden, de la civilización, de parte de Dios. Es que no hay cristianos entre ustedes. Mire, cura, ese papel dice mentira. No soy yo ni el gobernador. Es Dios quien les enseña el camino de la libertad. Ningún papel da la libertad. Todos los cimarrones somos libres e iguales en el monte. ¿Pero qué estás diciendo? Libres e iguales somos ante Dios. La libertad es trabajar y vivir como queremos. Y además queremos algo más. ¿Algo más? Sí, que nos den la tierra que trabajamos. Eso fue lo que pedimos al gobernador. ¿Pero cómo puede dárseles algo que ya tiene dueño? En muchos lugares de América los hombres son libres y dueños de la tierra. Sueñas, Manuel, sueñas. Si una vez los soldados arrasaron con tu gente, esta vez será tu terquedad. Debes tener paciencia, confianza en tus superiores y en la sabiduría de Dios. Gallo no cree en ese pacto ni en el gobernador. ¡Ni en Dios! ¡Tu soberbia te perderá! Mire, cura, lo mejor es que se vaya. ¿Acaso la valentía consiste únicamente en continuar para siempre este inútil derramamiento de sangre? ¿En seguir escuchando el tronar del cañón en los montes? Escucha, Ventura.
Yo te aseguro que si no hacen el pacto, el gobernador arrasará con estos montes. No lo hagas por ti, hazlo por los tuyos. Piensa con tu propia cabeza. Si ellos quieren ganarse su libertad, no les niegues ese derecho. ¿Quién dice que eso es verdad, padre? Te doy mi palabra y la de Dios. Coba. Váyase, cura. Váyase. Recuerden que la paciencia de Dios tiene un límite. No la provoquen. Si quieren ser condenados, séanlo. Pero no arrastren con ustedes a su gente. Ni ellos ni Dios jamás los perdonarán. Ven conmigo y trae a tu gente. Tus hijos serán vengados. Lo si tú. Mira, Coba Zambi dice que en tu casa va a haber traición. Tú tienes que tener cuidado. Frente a ti, yo veo dos caminos. Un camino para arriba y otro camino para abajo. ¿Cuál es el bueno, Taita? Mira, Coba, no hay camino bueno ni hay camino malo. Los caminos lo hacen los hombres. Los hombres hacen camino bueno, los hombres hacen camino malo. Sammy dice que tú tienes que tener cuidado con tus hijos que pueden morir. Y dice que tú no puedes perseguir a tus hermanos. ¿Qué más dice, Taita? Sammy no dice maná. Tienes que pensar con tu propia cabeza. Por algo papi te la dio. ¿Entonces qué hago? Tienes que hacer manguame. Eso es todo lo que dicen Sammy. Salam. Al Akbar. Al Akbar.
Vine a ver cómo va mi conuco. Mira, mi familia va a tener buen techo. Vamos a tener un hijo. Feliciano, quiero hablar contigo. ¿Te acuerdas del gran palenque, Feliciano? Cuando la guerra del gran palenque todo empezó como ahora. Los hermanos perseguían a los hermanos. Los hijos vendían a los padres. Después llegaron los soldados. Como espíritu malo salieron del monte. Y del cielo caía bola de fuego que lo quemaba todo. Y la tierra tembló. Todos peleamos, hombres y mujeres, niños y viejos, hasta los animales del monte pelearon. Pero los soldados se robaron a los hijos y dejaron a las mujeres con la tripa mirando para el cielo y los hombres colgados en los palos del monte. Eso es lo que pasa cuando el esclavo no hace lo que el amo quiere. Yo no quiero que mi gente se muera como en el gran palenque. Ve a Maluala. Dile a Gallo que voy a hacer manguame. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum. Aquí estoy. ¿Qué es lo que pasa? Mi cabeza tiene que ser manguame para que no haya muerte y traición entre mi gente. ¿Tu gente está contigo? Ahora es distinto. Oye en la voz del gobernador. No importa. Te seguirán donde tú vayas. Otra vez. Como en el gran palenque. Como dice el cura, ¿qué va a pasar si no hacemos lo que dice el gobernador? Coba. El cura te metió miedo. No quiero que mi gente se muera como le pasó a la gente de Mazunta. Pero los soldados no pueden llegar ni a Pumba ni a Maluala. Coba y Gallo le cierran los caminos como el mimito hecho. Los soldados son endoque. Espíritu malo. Son los castigos del Zambi. No tengas miedo, Coba. Changó protege tu cabeza. Coba no tiene miedo en el pellejo, sino en el corazón. Si tu cabeza no te vende, no hay quien te la compre. La cabeza lleva al pie izquierdo y al pie derecho. Cheque, cheque, al agua, bombo, cheque, cheque. Al agua, bombo, cheque.
Si Crisanto me pregunta lo de la carta de gobernador, le digo que no, ¿no? Dile que mi cabeza no tiene respuesta todavía. Vamos.
pasó? Italiano, ¿dónde están los fusiles? Yo los traía, pero los soldados se los llevaron. Tú, ve y trae al cura. Dile que Coba va a firmar el pacto. ¡Ve! ¡Te mando a Coba! ¡El jefe de este palenque! ¡Don Due! ¡Enfumba, Don Due! ¡Ay, Don Due! ¡Don Due! Eterna misericordia, Dios ha iluminado tu corazón. Y la entrada a tu palenque ha quedado abierta a la paz y el entendimiento. Ventura Sánchez, frente a Cristo al cual responde tu alma, te entrego la libertad. Tómala, hijo. Arrodíllate. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. La libertad. La libertad. La libertad. La libertad. ¿Por qué tienes esa cara tan seria? Tu gente está feliz y contenta. Mira.
Feliciano. Feliciano. Bebe. Por los muertos del Gran Palenque. Feliciano. Los caminos no son ni buenos ni malos. Son los hombres. Tú no me puedes dejar con la palabra en la boca. Yo soy Coba, jefe de este palenque. Ya Coba no es jefe de nada. Porque Bumba no tiene jefe. Los negros de Bumba son esclavos. Solo Coba es libre. Esto se acabó. Yo me voy para Maluada. Vete. Vete si tú quieres. Coba no necesita ni de ti ni de nadie. Coba es rey de Bumba. Coba es rey de Monte. Salvó su cabeza y su propia cabeza lo vendió. Pero Gallo no quiere esa libertad. La libertad tiene que ser para todos o para nadie. Que quiera libertad, que venga aquí a Maluada. Aquí la vamos a conseguir luchando. ¡Maluada está en guerra! Me voy, jefe. Ay, esto no es un palenque. ¿Y a dónde va, italiano? No sé. Por ahí. En busca de nuevos horizontes. Como decimos nosotros. Así es la vida. Hoy aquí, mañana por allá, como dicen ustedes. Yo no tengo carta del gobierno como tú. Y nadie me ha hecho alguna proposición para ganarme un lugar al mundo donde llevas a tu gente. Aunque tampoco lo iba a creer. Siempre he sido libre. Y siempre me han perseguido. En mi tierra, proponerme a un rey de mierda. Aquí, por cambiarte cosas a ti, negro. Y mañana, no sé. A lo mejor te lo cuento algún día en cualquier calabozo. Dale, Ventura Sánchez, entrega a tu gente. Como lo quiere lo amo, su merced. Y vete a pasear por el pueblo en libertad. Chao. Y para
¡Arriba! ¡Dondo! ¡Arriba! Capitán Promesta, ¿cree usted que son solo los negros del monte los que nos atacan? ¡Venga! Mire, cualquiera de ellos sueña con vernos aplastados. ¿No conoce usted este pueblo? Criollos, mulatos, grifos, cuarterones, indios, cholos, guachinangos, negros. Y solo nosotros podemos evitar que se unan. Que mancomunen sus fuerzas y nos arrebaten esta tierra que por ley de Dios nos pertenece. Excelencia, siempre he creído que la fuerza coloca cada cual en su sitio. Creo en la fuerza de la espada, de la horca, del cañón. Se equivoca usted, capitán. Mi plan aún no ha fracasado. Coba y Gallo, los que antes eran dos cuerpos y una misma cabeza, ahora son enemigos. No desperdiciemos esa oportunidad. Perdone que insista. Pero ¿y si su plan fracasa?
está tu jefe? ¿A dónde tú estabas metido? Hace días que te estoy buscando. A Coba se le ve cuando Coba quiere. Fíjate, no tengo mucho tiempo que perder. Te traigo un recado del gobernador. ¿Y qué quiere el gobernador, Crisanto? El gobernador dice que tú no has cumplido con el pacto. ¿El pacto? ¿Y qué pacto? ¿Cómo que este pacto? El que tú hiciste, el que tiene que cumplir. Tú tienes que bajar a tu gente de la loma y perseguir a Gallo. Coba no tiene que ver nada con Gallo. Tú sí. Tú sí. Y fíjate, dice el gobernador que quiere o la cabeza de Gallo o tu cabeza. Mira, negro, yo te voy a hablar como si tú fueras mi hermano. Y sí, ¿por qué no? Si tú eres tan libre como yo. Si tú haces lo que dice el gobernador. Si tú haces lo que dice el gobernador, todo va a salir bien. Y después hasta podemos hacer negocio y todo. ¿Qué tú dices? ¿Qué te parece? ¿Qué le digo al gobernador? ¡Habla, negro! Dile que Coba no baja a su gente del monte, ni persigue a sus hermanos. Ahí se entra bomba. ¿Hay otra salida? Del lado allá del monte. López. ¿Eh? Usted y sus hombres atacarán por este lado. Teniente. Flanquea aquel monte y emplace la artillería. Sí. ¿Y cogemos prisionero, capitán? Sin piedad, López. ¡Capitán Fromesta! ¡Capitán! ¡Capitán! Ustedes no pueden violar un pacto que ha sido hecho en nombre de Dios. Mis propias manos están comprometidas. Y mi corazón. Y mi fe. Retire a sus hombres. Y deje a estas criaturas que regresen en paz a su redil. Por amor a Dios y no por la fuerza del hombre. Este no es un asunto de la religión, padre. Retírese. ¡Capitán Fromesta! En nombre de Dios le ordeno que retire su tropa. ¿Con quién se cree que está hablando? Está hablando con un oficial del ejército de España. ¡Márchese! ¡Capitán! Muchas veces el demonio toma las formas más sorprendentes para lograr sus fines. Pero no oyó lo que le dije. ¡Fuera! ¡No! ¡Padre Anselmo! ¡Satanás! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Padre! Esta es la cruz del Señor. ¡Huid, enemigos suyos! ¡Vamos! ¡Yo te exorcizo, criatura de madera! ¡In nomine Dei, patris omnipotentis! ¡Et in nomine Jesu Christi, figli eius, domini nostri! ¡Et in virtute Spiritu Sancti! ¡Ah!
¡Coño! ¡A mí! ¡A mí! ¡Yo soy Coba! ¡El rey de Bumba! ¡A Maluela! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡A ese no! ¡A ese lo quiero vivo! ¡A mí! ¡A mí, coño! Salgo, López. Mire, capitán, yo le voy a decir la verdad. Cada vez que perseguimos cimarrones, aquí mis miticos se me pierden. Yo no sé si tendrán una entrada secreta o algo de eso, pero si registramos toda la cueva... No será necesario. Tú, negro, ven acá. ¿Tú no fuiste que le dijiste en el palacio al gobernador que conocías el camino de Maluela? Enséñamelo. Verás, me sé. Luis tiene hecho juramento con sangre. No puede ser. Lamento con sangre. Tu propia sangre me vas a enseñar el camino de Maluela. López. Alejandro. ¿Qué va a hacer, capitán? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, capitán? ¡Córtenle las manos! ¡No, capitán, no! ¡Por qué! ¡No, capitán, no! ¡Vamos! ¿Y tú? ¿También tienes pacto con sangre? No, ¿eh? Yo no, le voy a enseñar el camino de Maluela. No. Y mamá, güey, y mamá, güey, y mamá, güey, y
mama.
no voy a...